haciendo algo que nos parece súper importante y valioso, que es la educación pública. Estamos marchando principalmente por mayor presupuesto para educación, por una paritaria docente nacional que el gobierno se está negando a convocar. Integrar la universidad y la lucha de los universitarios con las del resto del sistema público demuestra que somos un solo sistema, un sistema que está pensado en la inclusión. Si se achica la educación, la universidad, la ciencia y la tecnología, no solo se achica nuestro presente de los que trabajamos y estudiamos, se achica el futuro del país. Nosotros creemos que este gobierno tiene un proyecto de desmantelamiento del sistema de educación pública y de la investigación pública. Para aquellos sectores que históricamente no pudieron acceder a la educación, esto lo hemos logrado en los últimos años, que puedan ingresar a la universidad pública sectores que nunca habían podido acceder, y lo queremos sostener. 3 años atrás estábamos debatiendo de cómo podíamos hacer más inclusiva la universidad, poder incorporar a más personas, generar más condiciones de igualdad, y esta lucha lo que representa es justamente la defensa de esos derechos que fuimos consiguiendo. Yo creo que ese derecho realmente nos constituye como argentinos. Todo el mundo se siente orgulloso de la educación pública. Porque sabemos que los docentes estamos peleando por el futuro de un país mejor, un país para todos. Pero también sabemos que ese futuro no lo construimos solamente los docentes, lo construimos con la lucha conjunta de todo el pueblo. Es una marcha por la educación pública, por la dignidad de la escuela, de la universidad, de los docentes. Consideran que la educación pública es un gasto, son absolutamente inconscientes de todo lo que le aportó al país. La ciencia pública, la universidad pública, los colegios y las escuelas públicas. Achicando muchos espacios de investigación, toda la política editorial que lleva adelante la universidad, todas las estrategias de acompañamiento a los docentes para evitar a los estudiantes para evitar la deserción. Marchamos también para defender un país que pueda formar gente pensante con pensamiento crítico y capaz de construir un futuro distinto para los pibes que vienen después.